asesino de bola rápida. Una bola sin strikes el conteo. La bola rápida y Navarro saca un fly and foul detrás del home plate. Michael Pérez espera y terminó la entrada. Lo que Medina no ha podido es lograr consistencia con el tema de su control. Batazo de línea hacia right field, esa pelota está buena. Es un hit para Calixten, no pudo hacer el corte limpiamente el right fielder y va a ser un doble. Trató Dani Santana de cortar la pelota rápido. Creo que iba a quedar en una posición muy difícil para tirar de todos modos. Así que doble al prado derecho de Calixte, que está en segunda con un out. Batazo de línea de hit hacia right field. Batazo no fue conectado con mucha contundencia, pero sí bien colocado. Una línea suave de Céspedes que trae la primera de las Águilas en las piernas de Orlando Calixte. 1-0 el partido. Aquí el sábado, estará aquí el sábado el conjunto azul. En una bola, dos strikes, el lanzamiento de Diplan, curva, strike, cantado el tercero. Se poncha Brian Navarreto y terminó la entrada. Una bola, dos strikes, el conteo para Ramón Torres. Medina, pendiente de Ronnie Rodríguez en segunda. Viene su lanzamiento, strike, cantado, movimiento tardío de esa bola rápida de Medina. No le gustó a Torres, es ponchado y terminó la entrada. Cambiado a los Toros desde los Tigres en la temporada muerta. Línea a las manos. El segunda base es Ronnie Rodríguez. Ayer pegó un lineazo en la Romana, también a las manos de Rodríguez. De años en Baltimore. Una bola, dos strikes. El lanzamiento de Medina, bola alta, rodado hacia la izquierda del short. Pasó de hit hacia el jardín central. Bola rápida, Céspedes conecta un palo grande por el jardín central. Hacia atrás, Smith sigue atrás, llegó a la pared. Esa pelota choca de aire en lo alto de la pared. Nevin va a anotar. Céspedes de pie en segunda con un doble remolcador de la tercera de las Águilas. De Montecristi, Alexander Canario. En una bola, dos strikes, el lanzamiento de García, batazo bien colocado, right center field, esa pelota pica y se va a lo profundo. Anotó Céspedes y Canario está de pie en segunda con un doble remolcador de la cuarta carrera de las Águilas. Señal del talento y del futuro que tiene Alexander Canario. Una bola sin strikes el conteo, el lanzamiento de García, fly altísimo en el infield. Es el antesalista que está detrás de la pelota. ¡Se la dejó picar, señores! No puede hacer la atrapada aquí el antesalista Marco Hernández. Y entra Alex Canario con la quinta carrera de las Águilas. Desde Baltimore en el mes de agosto. En dos bolas, dos strikes. El lanzamiento swing a la brisa. Lo ponchó con la bola rápida alta y terminó la entrada. Una entrada. Todavía no tiene un tercio aquí. Se fue Tavares, Torres conecta un rodado hacia la derecha del inicialista, es un hit hacia right field. Tavares llegando sin problemas a la antesala. Ramón Torres en la inicial con una jugada de corrido y bateo perfectamente sincronizada y las Águilas tienen hombres en las esquinas sin out. 1-1 el conteo para Calixte. Preparado el derecho, el lanzamiento, bola rápida, línea entre el center field, la pelota está entre dos. Ya entró Tavares, Ramón Torres dobló por tercera, viene para la goma y no hay disparo. Doble remolcador de dos carreras más para Orlando Calixte. Conectó un doblete ARS Futuro. En Dominicana somos talento del béisbol. En Futuro ARS. Mucho contacto. Batazo bien colocado entre primera y segunda, es un hit hacia right field. Y así termina el juego perfecto y no hitter de Marcos Diplan, sencillo de Nogowski, y los Toros tienen su primer corredor en el partido. Ya hay un derecho que comienza a soltar en el bullpen de las Águilas. Rodado por segunda, este podría ser a la medida para dos. 6-4, 6-3. El doble play y hay dos fuera en la entrada. Cuenta pareja 2-2, falló con línea segunda en el tercero Marco Hernández. Rondón relevando a Diplan. Lo bailó con swing. Se la retorció ahora. Es el primer out. El jovencito Vidó. Y después cuatro entradas de Scholten. Patazo de línea entre el center field. La bola pica. Allá hay un buen corte. Siguió para segunda. Vamos a ver el tiro. Y murió legal.
Puesto out del 8 al 4. Vieron el disparo del jovencito canario. Solo hay sencillo para Jack Ranheimer. El zurdo José otra vez. Línea que atrapa dando un salto en segunda base para terminar la entrada. Melky Cabrera está en el círculo de espera. Ochoa, nombre que construye. Batazo largo, 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 largo. Le dio una bestia. La puso amarillita. ¡Mi madre, qué golpe! Me hiciste recordar ahora al fraterno, el nítido Medina Díaz. Batazo de hit al center field. Ahí está la regadera de Luis Valenzuela. Está en primera con una. Par de ponches para el prospecto y novato canario. Batazo entre right center field. La bola pica. Buen corte del jardinero derecho. Va para segunda. El disparo llegó con un doble. Segundo doble de la noche para Canario. En tercera está corriendo Valenzuela. En segunda, Canario. Hay una. Fly altísimo por la derecha. Va el segunda base. También el inicialista. Viene el right fielder. Bueno, capturó right fielder, viene para la goma y anotó, y hasta tercera está llegando Canario, anota la número 9 para las Águilas. En los últimos años ha estado probando suerte en Asia. Fly altísimo, esta va a tener un romance con el cielo. Bueno, la pelota picó detrás del intermedista, ya le había dicho que este fly estaba muy alto por segunda vez esta noche. 5 entradas en blanco. Una bola, 2 strikes, 2 outs. Spike se lo canta en el tercero y termina la entrada. El mundo también. Hoy estuvieron disfrutando del partido. Spike cantado el tercero y Sosa se lo tomó solito. Primer out. El sábado frente a frente a los Tigres del Licey en Santiago. 6 de la tarde. Alto el picheo y se llena las bases ahora. Gran trabajo de Diplan hoy. Entre los puntos positivos del partido del día de hoy, Diplan. Bueno, lo ponchó con un slider anchísimo ahí el derecho Reyes a Rogowski, segundo out. Hacia favorito. Se puede rolling, ¿verdad? Sí. Unas cuantas ya. Yeah. Cero bola, 2 strike, tiene el agua al cuello. Batazo para el jardín central, ya le está esperando Jeffrey Pérez. Y captura. Recojan. Que ganaron las Águilas. Victoria para las Águilas Ibañas, 10-0 frente a los Toros.